este su honorable consejo nos recibieron ayer muy amablemente, ya que pues peligraba que el proyecto se fuera para otro lado, porque ya otras dependencias, otros alcaldes y también otros departamentos lo estaban peleando. Bueno, en sí, en lo que quedamos es que la corporación pues sigue brindando el apoyo, ratifica lo que una vez, en paz descanse, nuestro alcalde Quique Castillo había dejado. Ellos también están en toda la anuencia de seguir el proyecto con nosotros. Y lo que se nos pidió específicamente es algo por escrito, donde nosotros pues ya les adelantemos a ellos más o menos qué especificaciones técnicas se nos pide, cuánto de manzana, cuánto terreno, cuántas manzanas, la ubicación geográfica, la disposición, para que ellos pues puedan ya elegir algunos terrenos, y en una próxima reunión pues ya darse opciones para que cuando venga la Junta Calificadora del IX a inspeccionar, pues ya tengamos algo basado ya en realidad, para que ellos tomen la disposición de dónde va a ser construido este hospital, primero Dios. ¿Hubo ofrecimiento del alcalde del Progreso? Sí, sí, sinceramente, pues Dios nos ha bendecido en ese sentido. Pues nosotros teníamos el temor, queríamos que el proyecto se quedara aquí. El temor de nosotros era pues que no habíamos recibido respuesta alguna de la corporación aquí propiamente brindándonos un apoyo, porque vamos a ser también honestos, ¿verdad? Ellos no son los que nos dijeron a nosotros, miren, vengan, lo que nosotros tuvimos que tocarles las puertas nuevamente, pues. Pero gracias a Dios ellos dieron positivo que el proyecto aquí se queda. Nuestros señores diputados que nos siguen apoyando también en ese sentido, don Carlitos Martínez, con su hijo también, nos están apoyando mucho en ese sentido. Y bueno, pues nosotros nos sentimos pues contentos de esa situación, pero también el señor alcalde del Progreso, sin necesidad de que nosotros andemos tocando más puertas, él fue fino en decir que también ahí, también nos han ofrecido los señor alcalde pues de Catocha, incluso él hasta ofreció que ahí estaba con todo ya el hospital puesto. Entonces los ofrecimientos van a seguir, eso ténganlo por seguro, porque ¿quién no va a querer este megaproyecto ahora, verdad? Gracias.